en vivo por Instagram Live. Estos son 10 minutos de noticias con Mario Pergolini. Esto es Filo News Live. Bienvenidos, les dejo 5 segundos para que piensen por qué hoy es feriado. No, no, no tenés ni idea. Estás intentando ver noviembre, día San Martín, no, Belgrano, no, bandera, independencia, mayo. Tiene algo que ver con soberanía, pero no puede ser lo de Malvinas porque fue el 2 de abril. Cuando termine el programa te digo por qué hoy es feriado. Y mientras tanto tenés tiempo para googlearlo. 10 minutos de noticias, porque la verdad queremos informarte, no que te aburras. Y bueno, no pasó gran cosa en el fin de semana. Encontraron el Ara San Juan. Comienzan las investigaciones para saber qué provocó el hundimiento y si será removido del fondo del mar. La jueza que entiende la causa, Marta Yáñez, recibirá 67.000 fotografías y registros fílmicos de la escena con que se reconstruirá en tierra una maqueta que va a permitir realizar las primeras pericias. Por otro lado, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, deberá exponer en el Congreso el 4 de diciembre. Nuestro saludo a todos los familiares y el recuerdo de estos 44 hombres y mujeres. Argentina. País emergente. 4 personas intentaron burlar la primera línea de seguridad de la Quinta Los Abrojos, propiedad de la familia Macri, donde estaba descansando el presidente, el lugar que se estaba descansando el presidente, donde está todo el tiempo. Y Los Abrojos, qué nombre, ¿no? Acá vemos cómo intentan ingresar en un auto, el guardia de seguridad les impide el ingreso, una de las mujeres dice ser la hija del presidente, el guardia no le cree y frente a la negativa el conductor salió marcha atrás y los 4 fueron gritando: ¡Macriato! ¡Te vamos a matar! Perdón por los efectos, ¿no? Pero algunas cosas para decir, ¿no? Primero que la quinta de fin de semana de Macri es como el gobierno, ¿no? Entra cualquiera. Por otro lado, ¿no le llamó la atención lo feo, ¿no? La poca infraestructura para la mansión, para la quinta de los Macri. Una pared, ladrillo a la vista, un portón verde, una espera capiteles, espera, ¿no? Otras cosas, ¿no? Más Macri. Pero no, son sencillos en el mostrar. Y por otro lado también se sabe que fue el momento de más tensión que se vivió en la quinta de Macri desde el día que fue de visita Nahia Wada. No lo dije, no puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos bandera política, así que disfrutemos y dejemos de disfrutar, no vayamos en contra de nadie. Los bloques kirchneristas, masista y justicialistas, que peronistas, sellaron un acuerdo para quedarse con 2 representantes más en el Consejo de la Magistratura. De los 13 miembros quedarían 5 por la oposición y 8 por el oficialismo, que perdió los 2/3. ¿Ve para qué sirve la matemática? Uno dice, ¿para qué quiero saber matemática? Vos que estás en el colegio, que estás viendo Instagram, así ves esto porque no sabes por qué. Para esto servía la matemática. ¿Cuánto de 2/3? Es como el escudito de Mercedes-Benz. Sí, en el Mercedes-Benz, claro. Bueno, por el Frente Renovador y el Justicialismo irá Graciela Camaño y por el kirchnerismo Eduardo Guado de Pedro, que está señalado en la causa de los cuadernos. O sea, pedirle a Guado de Pedro que elija jueces es como pedirle a Gisela Barreto que te haga las compras en el sex shop, ¿no? Más o menos. El submarino está en el fondo del mar, pero en malas condiciones. Es decir, sufrió una implosión. Una implosión es como quien pisa una latita de Coca-Cola. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Qué quilombo la cantidad de gente. Son todos lo mismo, pero no. Se ponen líderes, frentes, renovadores, Sergios, Massas. Se reunió con la misión del Fondo Monetario en la Argentina y destacó la necesidad de renegociar el acuerdo. ¿Y usted qué es? No, yo soy Massa, pero... Pero yo a lo mejor soy presidente. Durante la reunión de 2 horas, pues por lo menos lo atendieron, ¿no? Massa se mostró enfático al señalar que la Argentina necesita crecer, no ajustar. Y en tren de obviedades agregó que es mejor tener plata que no tenerla. Y se despidió diciendo que tengan un buen día, que es mejor que tener un mal día. Además dejó en claro su vocación de ser gobierno, que según Massa es mucho mejor que la vocación de no ser gobierno. ¿Cuántas obviedades puestas en escena? El Fondo Monetario dirá... ¡Ay, pero qué atendemos a esta gente! Este gobierno lo primero que tiene que resolver es la parte económica, inmediato.
A modo de contracumbre de la reunión del G20 que se va a desarrollar la próxima semana, Cristina Kirchner participará junto a Pepe Mujica y Dilma Rousseff del primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Salvo Pepe, todos ex convictos, ¿no? El exmandatario y la exmandataria presentará su disertación que llevará el título de Capitalismo y Neoliberalismo, la crisis democrática, la experiencia suramericana. Sí, así de largo es el título. Prepárense para las 6:30 de discurso, ¿no? La contracumbre que encabezó Chávez en el 2005 se hizo en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Este será en el microestadio de Ferro. De seguir así, para la próxima alcanzará el living de la Casa del Calafate. Papá no estuvo bien, la verdad que pasó bastante mal. Lloró mucho y... Se llegó a un acuerdo y Buenos Aires Design no cerrará la ciudad. ¡Vamos! Porque no fui al Hard Rock a despedirme. Estuve flojo, porque tanto bla bla iba a ir y no fuimos. Bueno, nos alegramos. La ciudad acordó con dos cámaras, la gastronómica y la maderera, la continuidad del shopping de Recoleta por lo menos por un año. El consorcio, conformado por los locales y las cámaras, no pagarán canon a la ciudad ni alquileres, pero tendrán que abonar todos los gastos. Recordemos que la semana pasada los comerciantes cortaron Pueyrredón y Libertador reclamando que... se posterga el fin de la concesión. Así que la promo Llévate un sillón apenas quemado el 50% de su valor se suspende hasta nuevo aviso. Una pena. Además, a los instrumentos que decoran el Hard Rock Café ahora se sumó el bombo de cancha que usaron para protestar contra el cierre. Y nos alegramos, la verdad es un re lindo lugar, 700 personas que trabajan. Y la verdad que las ribs del Hard Rock son y el brownie calentito con una bocha de helado de crema. Crema chantilly, castañas arriba, todo por 8.000, 9.000 pesos. A mí me parece que las mujeres tienen que hacer lo que les haga feliz con su cuerpo y mientras no le estén haciendo mal a nadie, que los hijos, si ven a su mamá feliz, van a estar bien. En la tarde del sábado, la brigada antiexplosivo de la policía de la ciudad realizó una explosión controlada de una cartera en el barrio de Palermo. Fue luego de que un taxista denunciara que un paquete sospechoso había sido dejado en su vehículo por dos pasajeros. Pero cuando la brigada hizo detonar la cartera, descubrieron que en el interior había pedazos de pollo crudo. Después del operativo, los vecinos se quedaron más tranquilos y los dueños de la cartera sin cena. A la semana del libro, la semana del helado artesanal y la semana de las pizzas, se le va a sumar una nueva que comienza hoy, la semana del paquete sospechoso. Cualquier cosa es un paquete sospechoso y lo hacen detonar. El jueves fueron una teleportátil, si mal no recuerdo. Después vino un transformador eléctrico. El sábado una cartera. Bueno, por suerte se murió el enano Nelson, ¿no? Porque acá si te ven negro y chiquito te hacen detonar la brigada de explosivos. Perdón por el chiste poco inclusivo. El terrorismo tiene sus propias intenciones. Pero hagamos feliz a la gente, entonces. Y aprovecha los lugares donde eres contento. Esto es una realidad. Luego de que el cantante de Maná apareciera irreconocible durante la entrega de los premios Grammy, su ex esposa contó que en el 2015, mientras le hacían una cirugía estética, el músico casi pierde la vida. Escuchémosla. Me duele mucho porque esa vez de la operación era operarse los ojos y la papada. Pero casi se muere. No es pedirle que no se tiene que hacer operaciones, porque no se tiene que enfocar en la cuestión física cuando él es tan gran artista, tan gran persona. Y viste, que venga de tu ex mujer todo esto, es medio raro, ¿no? No sabía que se puede hacer esto. Lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer. Queda re natural, ¿no? Sí. Parezco Tebo. Bueno. Estas palabras emocionaron mucho al cantante, pero no se lo notó porque no puede mover la cara, pobre tipo. La polémica sobre su rostro comenzó luego de que Maná subiera a recibir el Grammy a Persona del Año. La próxima, el cantante será distinguido con el premio a Mejor Careta para Halloween del Año. Mueran millennials. Bueno, increíble lo que está sucediendo. Un explosivo reto viral está poniendo en peligro la vida de muchos jóvenes que buscan fama en internet. No es ni la bayuna azul que había, que se acuerda, había que ser unos cosas así. Ni Momo, que también era esa cosa rara. Este se llama Fire Challenge, reto de fuego en español. Y consiste en prenderse fuego a sí mismo bañando su cuerpo con cualquier sustancia que acelere la combustión. Cada vez están más pelotudos. Bueno, acá tenemos imágenes de un chico en Estados Unidos. Ahí está, se pone todo y se prende fuego y grita, ¡no, no! ¿Y qué pensabas que iba a pasar, pelotudo? Perdón. ¡Dios mío!
Este reto insólito empezó en 2014, pero en las últimas semanas volvieron a conocerse casos en Gales y los médicos locales aseguran que entraron muchas víctimas con quemaduras graves. Lindo desafío, yo me prendo, dijo Niki Lauda. Bueno, los empresarios o los desafíos son cada vez más peligrosos. Primero fue quedarse duro como maniquí, después tirarse en un balde de agua, ¿se acuerdan? Un balde de agua enfría. Encima, más tarde, correr al lado de un auto en movimiento. Kiki, ahora quemarse. El próximo podría ser operarse con el cirujano del cantante de Maná, ¿no? Carga conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Maradona, toda la vuelta vamos a dar. Recuerden que pueden enviarnos sus videos al número de WhatsApp que están viendo en pantalla. No nos manden mensaje de texto, no podemos mandar mensaje de texto. Es aburrido, ya están viendo un teléfono, están viendo un... Claro, no... No, video tienen que mandar. Como siempre les digo, manden lo que quieran. Hoy tenemos el video de @ Juan Manuel González Oficial. Ay, oficial. Que nos cuenta lo siguiente. Hola Mario, la gente de Chilo News. Estamos acá en las ferias de las colectividades de Rosario. Buenísimo. La semana pasada se suspendió por problemas climáticos, pero esta semana ya arrancó con todo. Tenemos comidas, bebidas, bailes típicos y todo lo que se necesita para disfrutar de las diferentes colectividades que han poblado esta República Argentina. Bueno, los invitamos todos acá a Rosario. Saludos a todos y bueno, buen programa. Muchas gracias. Qué pena, ya habrá pasado. Esto tendríamos que haber puesto en viernes en lugar del chiste y el chiste. Claro, así vamos a comer. Esto fue todo por hoy. Mañana la semana comienza oficialmente. Si estás viendo hoy, seguro que estás tirado, diciendo, mira noticias que veo. Esto fue absolutamente todo. Mi nombre es Mario Pergolini. También lo va a hacer en el día de mañana, cuando volvamos con Filo.News en este noticiero de 10 minutos. Muchas gracias.